Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition, nivel intermedio 1 utilizando NetBeans y la base de datos MySQL, creado en www.video-tutoriales.net. Ok Cibernauta, entonces estamos en el video 20, en el video previo, creando aquí, terminando de codificar nuestro servlet entrenamientos Java. Vamos a hacer lo mismo para lo que tiene que ver con clientes. Para ello hacemos clic botón derecho sobre Source Package New Servlet. Me voy aquí a New Servlet y le coloco clientes. Le doy siguiente. Acá en siguiente voy a cambiar el URL pattern por clientes.acción. Le digo finalizar. Y él me va a crear acá dentro de los paquetes por defecto, donde creo entrenamientos.java, me va a crear algo muy similar que es nuestro servlet clientes.java. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, vamos a borrar todo este código que está acá interno. Esta parte de aquí arriba también la podemos borrar. Y lo dejamos así. Esto también lo vamos a borrar. Lógicamente, lo mismo que tenemos en este try nos puede servir con algunos cambios. Vamos a tomar lo que está dentro del try. Try, dentro del try, acá. Control C y lo llevamos al try y pegamos. Él me va a decir aquí que el código pegado necesita de los siguientes elementos. Vamos a decirle que sí: java.sql date, java.text date format, java.text simple date format. Vamos a decirle que sí. Luego vamos a ir haciendo los respectivos cambios, ¿sí? Pero que por lo menos él tenga acá lo que queremos, lo que necesitamos. Vamos a ir guardando todo. Y vamos a concentrarnos ahora acá en la parte de clientes.java. En este servlet. Aquí lo primero que tengo que darme cuenta es si en efecto tengo clientes.acción. Al igual que lo tengo acá, entrenamientos.acción. Y acá el instanciamiento no viene dado por entrenamientos BO, sino por clientes BO. BO. Acá le voy a colocar new clientes BO. Él me va a decir acá que necesito añadir un import para clientes BO. Lógicamente, acá esta parte que corresponde a clientes BO, aquí me dice que no tenemos un constructor. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá en entrenamientos BO. Lo vamos a hacer en clientes BO Java ahora. Nos vamos aquí y colocamos un clientes BO, pero vacío. Vamos a colocarlo de acá.
Control C. Y tenemos un clientes VO, pero vacío. ¿Sí? Así hicimos aquí en entrenamiento VO. Muy bien, regresamos a clientes Java y ya vemos que la parte de clientes VO se eliminó. Esto que está acá tiene que ver la descripción. Tenemos que colocar ahora los VO, ¿sí? La descripción, el set fecha inicial, set fecha final y set cantidad de personas. Esto tiene que ver con entrenamientos, igual como tenemos acá los string para capturar cada uno de los TXT. Entonces tenemos que irnos acá arriba a la parte de registros, pero de clientes. ¿Sí? Registro de clientes. Y vamos a ver aquí algo. Tenemos en primer lugar razón social. ¿Sí? Copiamos acá razón social. Nos vamos hacia la parte de clientes. Y eso es lo que vamos a colocar aquí. TXT. Vamos a ver, disculpa. Tengo acá en registro. Ah, el label. Discúlpame. Es el TXT, razón social. El text, el input text. Vamos a ir cerrando aquí un poquito. Entrenamiento VO, registros. Y aquí lo tenemos. Entrenamiento DAO. Acá. Aquí. Pegamos de esta razón social. Y vamos a llamarlo razón social. Al string. Luego nos viene el riff. Txt riff. Vamos con el txt riff. Colocamos riff acá. Otro string más. A continuación nos viene la dirección, que es otro string. Dirección. Vámonos acá. Pegamos de una vez y le cambiamos la D minúscula. Aquí sí cambiamos completamente. Aquí yo tengo a int cantidad, ¿sí? Vamos a dejar esto por los momentos así. Vamos a copiarnos estos tres hacia abajo para colocarle lo que nos está faltando. En este caso sería, bueno, son dos, correo y sitio web. Control C. Aquí, correo, momentito, vamos a montarnos aquí y colocamos txt correo, listo. Aquí le bajamos la letra minúscula y tenemos por lo último txt website. Control C. TXT website. Vamos a colocarle aquí. Epa, disculpa. Lo puse fue en correo. Vamos a hacer la corrección respectiva. Correo. Donde me dice riff, si es que voy a sustituir.
Y esto no va. Aquí sería website. Ok, entonces nota cómo hemos eliminado una cantidad de campos que no nos hacían falta por ser esto otra entidad, otro archivo, otro servlet. Entonces, dejando aquí cantidad, porque cantidad voy a utilizar la conexión que hay entre la tabla de clientes y entrenamientos. Vamos a llamar aquí entonces a, en vez de po.get razón social, aquí lo tengo. Esto del date lo voy a eliminar. Dentro de razón social aquí voy a colocar la variable razón social. Él me va a preguntar aquí. Crea el método get razón social java.lang.string. Esto significa que en vez de get es set, exactamente set cibernauta, aquí lo puede ver. Aquí, set razón social, ya no hay error. Perfecto, vamos entonces con bo.set riff. Aquí me pone directamente el riff, correcto. Ahora viene dirección. bo.set dirección. Luego viene bo.set correo. Aquí. Por último, veo punto set website. Muy bien. Esto de la fecha, esto ya no va. Y esto de cantidad tampoco va. Vamos a colocarle aquí a cantidad unas barritas para comentario. Y nos queda aquí el finally without try. Quiere decir que nos faltan las dos llavecitas estas de acá. Las copiamos y las pegamos acá. Que son las dos del if. Entonces con esto, si ven a ustedes, tenemos ya avanzado lo que es nuestro servlet clientes Java, que va a interactuar con el registro.jsp. Recuérdate que acá las validaciones las hace directamente el HTML5. Seguiremos adelantando en nuestro curso Cibernauta en el video número 22 de esta serie. Un abrazo y hasta entonces.